puta madre. Yo creo que ya la puedo mejorar el 7. Yo la puedo mejorar el 7. Ah, pues entonces sí. Entonces sí que puedo. O al 5. Creo que el 35 era para el 5. O no, no, no. Sí. ¡Vale, joder, me estoy fijando! ¡Mátenlo, que solamente tengo! Vale, con el último cargador ha muerto. La mochila está llena de recompensas, enviaron por correo. ¿Qué recompensas son las que me enviaron? Vale. Vamos a ir a quitarme cosas. Sí, yo tengo que ir también a base. Yo también. Tenemos que ir todos, güey. Bueno, pues vamos a base, güey. Igual. He sido mejor en todo, joderos. Chale, güey. Joderos, güey. ¿Cómo puede ser que sea yo tenga más lo de cular que tú, güey? No entiendo. Yo tampoco, porque he sido yo el que ha curado, pero... No entiendo, güey. Tengo miedo, güey. Hola. Esa, ahora sí que os veo. ¿Has visto que bien le queda? ¡Qué mola! Sí. ¿Por qué tenías esta gorra banda de vagabundo, tío? ¡Eh! O sea, esta mierda de gorra, ¿de dónde sale, tío? Me pregunta. Oye, por cierto. Lo único que tengo es esto. Que no queda bien porque es azul. Tienen una limonilla. Y esto. Ah, verdad, podemos darle dinero. Podemos donar. Ponme, güey. Tome, güey. Así no te me acerques, güey, que te hago de todo. Venga, soy fuera y una linda chica con pelo blanco largo llamado Diabla Loca, ese soy yo. Y se va corriendo, me encanta. Ya he tenido que llegar, pues, una pasta, la verdad. Porque te he donado 1000 de esto y 5 de... Yo le doné hecho los 100. Yo lo típico, o sea... Oye, güey, eso es una buena forma de darle cosas a tus amigos. ¿Eh? Es una cosa de darle cosas a tus amigos. ¿Sí? En verdad, sí. Nosotros estamos en el server 1000 y pico. 1002. Si te pones a pensar, es literalmente una forma de darle dinero y objetos. Que sí, que sí, que sí. Estoy ya por si acaso. Tengo algo en el ojo, puto. Sal, puto. A ver, esto, 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 esto. Vale, a ver. Voy a dejar esto. Ah, por cierto, nunca dejes el equipo táctico, ¿no? No, obviamente. Te digo como con. Tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, llegué a la misión y no podía hacer nada yo. ¡Ah, bueno, vale! ¿Tú, pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó y de repente no tienes equipo táctico tú? Ah, filho de puta, no te entiendo. Ah, bueno, güey, tiene sentido ahora. Espérate, ¿Qué tiró? ¿Esto qué es? Placa de armadura. Vale, fuera. Eso es. Fuera no, para adentro. Coño. Fuera, ¿de qué le puto? Fuera, no. Espera, para adentro. No, espera, fuera. No, para adentro, sí, güey. Qué rico. Qué puto asco das. Pero tú fuiste la que dijiste. No hice nada. Sí, güey, tú hablaste. Tú abriste la boca y pillaste por pelotudo. Oye, el almacenamiento rápido es, ¿se te almacena en todo, con todos los armarios que tienes o solo en el que tienes seleccionado? Seleccionado. Porque el tema del vagabundo como que lo voy a dejar en este porque me da igual. A mí no, me gusta mendicar. La pena, sí, no, sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es que lo has dicho como tan... De pasada. No. Que lo has dicho tan suavito que no se ha escuchado. Y entonces. ¡Ah! Vale, chúpala. Sí, güey. Nada que ver, ¿no? Pero.
Aquí tú, cállate. Chaqueta táctica de luciérnaga. PV máximo 47, armadura para torso 28. A ver. Armadura militar nivel 35. ¿Me escuchan o no me escuchan, puto? No, no te escuchamos. Vale, ay, no me escucháis. Qué pena. Buah, ya ves. Para llorar. Vamos a ver esto bien. Porque ya no tengo. Ay, chale, que ya cagué. Que metí los materiales estos. Ahora a ver dónde pinche belga los metí. Porque le di almacenamiento rápido. Y parece que te ponen todos. ¿Y para qué lo quieres? No, el equipo táctico, coño. ¡Ah! que se metió el puto. ¡Ay, ya cago! El pinche equipo táctico de mierda, wey. Oh, mira, tengo piñas. Ordena, wey, ordena, pinche concha de Lola. Ordénate, puto. Ordénate. Aquí. No. Aquí. Aquí, placa de armadura de chalequito. Vale, hoy tengo que llegar al nivel 40. ¿Por qué? Porque así puedes venir a vivir a mi casa. Dale, no subas a nivel 40. Vete a la mierda. No la ayudemos. Por favor, ayuda. Help me. Es que bueno, si no quieres. Lo tiene muy fácil para subir de nivel. Lo peor es que sí tiene fácil subir de nivel. Si no quieres, invita a Lobo y ya está. No pasa nada. Que si no lo pasa peor. ¿Qué? 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 ¿Cómo? me perdí. Todos. Yo también me perdí, la verdad, pero bueno. Drogas. Ya está. Sí, ¿por qué? Porque otra cosa no. Vale, he entrado al almacén a buscar algo, pero se me ha olvidado. La tarjeta de belleza sirve para algo. Vale, me ha quedado claro, entiendo, claro. Por supuestísimo que sí. Claro. Ah, entiendo, claro. Claro, güey. Claro, güey. Yo venía a buscar una cosa, pero se me ha olvidado que porque... La tuya por si acaso. ¿Estás bien? Bueno, a ver. Ahí vamos, la verdad. No está bien, no lo ves. Pero por mucho que quiera ahogarla, va a perder. Descansa para recuperarte. Ah, me puedo columpiar y con de esta manera descansa. No, si columpiarte te columpia todos los días, hija, no te preocupes. Está la columpiada que bueno, bien. Anda que tú. Yo de nacimiento, pero así se me quiere, no hacer nada. Vale, llega a un punto en el que tengo que gastar 1200 monedas para mejorar el fraquear. Vale, y la siguiente mejora, ¿a qué nivel es? A nivel 40. A ver. Ay. El talento de armas de fuego, efecto de bloqueo. ¿Para qué sirven los putos cupones? Pues para comprar. ¿Qué? Tú te vas a comprar y compras. Pero... ¿Dónde? Escúchame, si pulsas encima de los cupones, literalmente te dice todo. ¿Pero dónde puedo...? Hay unas monedas que son puntos encima de los cupones. El exceso de puntos de la conversión de experiencia se puede usar para obtener objetos en la tienda de viajes. Pues moneditas. Por 2000 moneditas acabo de ganar por esto, no sé lo que es, la verdad. Me encanta su lógica, en plan algo hace. Algo hará, pero... A ver, creo que algo hará, pero a ver, tampoco... Hostias. Buen provecho. Gracias, macho. Se está muriendo. ¿Mueras en silencio, güey? Chale, utilizo la... Me vas a contar, ¿eh? Pues, literal. Dejen de hacer cosas bonitas mientras que no estoy, güey. ¿Le dio...? ¿What? ¿Cuándo? Jeje.
Que yo cultivo mis flores, güey. Que ya te lo dije. O sea, así siempre a ti. Cosita. Yo tengo otra cosa que hacer y pues el cultivo flores. ¿Por qué te crees que no tengo yo? Por cierto. ¿Qué? Hacemos la selva brumosa, que lo tengo que hacer para mejorar lo de los cuervos. ¿Lo de qué? Vale. Es una fortaleza. Vale, también me sirve. Un momento. Sí. En la agenda... O sea, ¿qué hace por lo que tenemos que hacer solos? ¿Qué tenemos que hacer solos? Pero... lo que queda es lo que tenemos que hacer solos. Claro. Ah, no, me voy a poner la de la barricada es de 1 o 4 jugadores. Ah, sí, bueno, lo de la barricada, lo pero... de ataque en la isla de radiación también. Es para todos. Allí. Sí, creo que podemos ir ya hacer eso para ir mejorando cosas. Ah, pues vamos a hacer primero lo de los cuervos, que eso me mejora también cosas, güey. Vale, güey. Creo que sí, a ver, déjame ver, me meto en campamento un momento. A ver, campamento. Mira, yo en lo que le doy, no le doy, me voy a mear, que me estoy meando vivo desde hace como 5 minutos. ¿Qué coño es la patrulla de introducción del evento? El campamento envió una señal de auxilio. Aparecieron varios cristales contaminados en el campamento. Lo que trajeron ahora de zombie, la línea de defensa que necesita más ayuda de los integrantes mismos. Eso empieza a las 9 y media. Sí, hemos desbloqueado un modo nuevo. El distrito 13 es de 9 a 9 y 25. Yo tengo misiones que podemos hacer por si os interesa. Sí, claro. Yo es que tengo... ay. No, vale. Pero primero hacemos la tuya, primero hacemos la tuya, primero claro, la tuya. Coño. Ay. Me voy a mear. Sí, síganme, que creo que si no moriré. Ah, vale, güey. Vete ya. Seguir al puto. Ya estoy con el puto. Tú también, por favor. Ahora voy, dame un ¡hija de puta! Acabo de llegar literalmente de mirar y lo que veo es a mi protector. Pillando, estaba haciendo una cosa. FK. Mientras que casi nos revientan. ¿Pasa qué cosa? Que lo que te iba a decir, antes de iniciar esto, pues lo suyo sería no iniciarlo con 0 de munición. Eso estaría bien, la verdad. De puta madre, la verdad. Sí, no, la verdad. Tú tampoco tenías munición, ¿verdad? Yo me acabo de dar cuenta de que tenía esta arma, que es dorada. Ah, la misma que la mía. Lobo, ¿tú no la tienes? ¿No me pilla el teclado, güey? A ver si ya has cambiado el uso o el otro idioma. Suele pasar. Ah, no, mira ya. Ahora que por cada vez que me muevo de repente me embolacho. Es broma. No, pues seguramente la tenga, solo que como voy por Kalashnikov. No sé, güey. Dale, güey. Lo mismo. Mira lo que se queda ahí abajo, munición. Creo que sí, otra cosa, pero bueno, no sé. Bueno, ya que estoy. Vale, pues, Bertablón. En difícil. Sí. Y a todo esto, chicos, ¿sabéis que podemos tener el traje de Soy Leyenda? Sí. Yo ya tengo motivo. Bueno, gente, pues olvidarlo porque solamente me deja jugarlo en solitario.
¿En serio? Vale, sí. Pues os llevo ya mis misiones. Déjame a mi líder. Jugarlo. Ah, ¿no te dejas jugarlo? ¿Con gente? Es que falta. Ah, pues sí, vaya puta mierda. Chale, güey, pues... Aunque sea porque vosotros sí que jugáis más que yo por la noche. Puedo hacerme lo del 100. Que no está acostumbrado a teneros tan pronto. Ya, güey, no es tampoco, pero... Hasta la misión. Hazla, güey, que yo voy a mirar lo de... No, 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 me refiero... O sea, lo del 100 me refiero lo de... Lo del pase, de experiencia diaria y tal. La actividad diaria siempre la tengo al 100. Ah, vale, ya sé dónde hemos sacado este arma, coño. ¿Sabes? Lobo, vete a lo de Si Leyenda. Ah, voy. Dime. Vete a depósito de suministros. Ah. Pero todo que no lo ha cogido, pues de ahí sacamos el alma, güey. Ah. Claro, güey. Tienes que iniciar sesión por 7 días para tener un conjunto limitado de 2 piezas de alas de cuervo. Tienes que estar todos los días y todos los días a coger el suministro, perro. Ah, yo. Pues yo qué sé. Bueno, pues ya, ¿sabes? Es que esto es muy de. Además, como tal creo que no tiene límite. Vale, sí, güey, nos compramos el conjunto de playa, no jugas. Nada que ver. No juzgo. Bueno, juzgo, pero juzgo en silencio. Te cojo, te miro, te seduzco y luego te juzgo. Pero lo hago todo. Y ya de paso, pues follamos. Dale, güey, pero eso no lo digas en alto. Participa en fiesta de la fogata 5 veces. He hecho una. Yo creo que llevo 3. Una, bro. I've marked a spot. Recoge una entrada de la galería de la leyenda. Aparecete, ¿cómo? Voy a hacer todos los tutoriales, a ver si alguno es el de la pericia. Chale, no he encontrado nada de este hombre. Condiciones de desbloqueo. Toma una foto de Trey Jones bajo el árbol de flores de cerezo. Toma una foto de Trey Jones en el tren abandonado. ¿Y dónde? Necesito eso para coger sus putas zapatillas de mierda. Completa el día 4 de quedo legendario. Ah, bueno, eso tengo que todavía que... A la pobre Ashley la abandonó el padre a pesar de que todos los adultos del puesto avanzaron a la protegían. Ella sentía que era un perro que... Sin embargo, una mascota es corta. ¿Cómo enfrentar a la pequeña Ashley a triste partida de su amigo Gary cuando le llegue su hora? Pues muy mal, hijo. Policía sin querer. Vale, 200, 500 metros. Voy a quitar este puto ropero. Puto sombrero de mierda, ¿sí? Tengo gafas, tío. Qué asco. Pero, ¿por qué me pone este sombrero? Es que no quiero ningún sombrero. Ah, vale, oculto sombrero. Si no te puedo hacer el sombrero, te pone un sombrero de vieja, de pija, güey. Qué asco, güey. Voy a quedarme aquí. Si me matan, me mataron, me toqué al baño. Pero ese güey que me acaba de hablar esta mujer. Ah, es esa güey. Ah, güey, hemos oído. Vamos, güey. No, güey. No, güey. Alcancé el nivel 4. Sí, güey. Sí, tu vivienda ha sido el mejor nivel 4, ya estás con el 6 o 6. El banco del trabajo para una armadura. No, que. Compro la bola de un arma pesada en el banco de trabajo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que te la dieron? ¡La tuviste que fabricar, güey! ¡La tuviste que fabricar, güey! ¡A mí me la dieron, güey! ¡Ya tenía la arma antes de esa misión, güey! ¿Me mentiste, güey? Ah, no, pues es verdad, me acabo de acordar que es verdad. ¿Me mentiste, güey? No, güey, se me puso el ébola. ¿Me mentiste, güey? Chale, güey, no sé por qué dije que ya la tenía, pues no sé, lo tengo así, güey, te lo juro.